Caja Berneta nace a partir de la Agenda. La Agenda fue un proyecto que se inició en 1994, la primera Agenda, en la cual participaron una serie de diseñadores porque yo consideraba que en la Comunidad Valenciana no se apreciaba por parte de los industriales y del gobierno autonómico el diseño en la Comunidad Valenciana ni la fotografía. Entonces pensé hacer una pieza que reuniese a 12 diseñadores un año y al año siguiente 12 fotógrafos. Hice director de la Agenda en compañía mía, Paco Bascuñán, y durante 15 años sacamos adelante el proyecto. Cuando muere Paco Bascuñán, digo, ha muerto Paco, muere el proyecto de la Agenda. Pero con mi ánimo de seguir apoyando el diseño de la Comunidad Valenciana, pedí ayuda a una serie de amigos diseñadores y entre todos sacamos el proyecto de la caja. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir promocionando el diseño de la Comunidad Valenciana. En esta primera caja interviene Dani Nebot, Pepe Jimeno, Víctor Palau, Juan Martínez y, espérate que me dejo, y Boque Bazán. Cada uno, Juan con creo que son 12 o 13 grafiteros, que les llamo yo. Pepe colabora con un músico y con una escritora. Boque con Miquel Navarro. Dani con Joan Peiró. Y Víctor Palau con Eduard Pulset. Una obra muy divertida, es una comedia increíble, tiene momentos delirantes, nunca mejor dicho, momentos fantasmagóricos, de sorpresas, de magia, y os lo vais a pasar muy, muy bien, vais a pasar una tarde muy agradable y os recomiendo que vengáis, vais a ver a muy buenos actores, no está bien que lo diga, pero sí, a Diego Braginski, a Memen García, a Álvaro Vágena y yo, que soy Lola Molto, y lo he dicho, os vais a pasar un momento muy, muy agradable, con grandes sorpresas.
this moment to ever end, where everything's nothing without you. I wait here forever just to see you smile, 'cause it's true.